expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. After the fire, I'm military. After the fire, bitches the scary, just the scary. After the fire, my military. After the fire, but this whole fucking world is mine. My military, be prepared. My military. I'm sending niggas as defenses, some hitting fences, then getting ghosts. Outlaws rushing you, busting you, untouchable. Sucker, what? I'm a pie. Don't make me touch you fast. I'm a pie. ¿Qué hay, mis carnales? ¿Cómo están? Buenas tardes, ya estamos una vez más aquí en vivo y en directo desde aquí en Minnesota, transmitiendo para todos ustedes el programa de los hijos de la calle. Qué chingón por estar aquí conectados, mis hermanos. Vamos a tener un programa de lujo, carnales. Tenemos unos carnalitos en el rap que se llaman Street Lit Kings, que se van a rifar bien cabronzote, ya les escuché, y sí están con madre estos carnales. Y también tenemos al Manía de los ME, un carnalote de hace muchos años que conozco, un pinche grafitero de los perros de aquí del barrio, y pues me tienen aquí también a mí, o sea, vean el programa, es un honor tenernos ahí en sus cantones. Y pues quiero felicitar también a toda la banda del Cruz Azul, que por fin ganaron, cabrón. ¡Qué chingón, la neta! Me lo voy a tatuar en el pecho para que vean qué pedo. Estoy con ustedes, mis hermanos. Y pues vámonos a ver los videos de los patrocinadores, carnales. En este caso van a ser de 360 y volvemos con la música. No le cambien y compartan, carnales. Ya estamos aquí de regreso, mis hermanos, qué chingón por ver acá el video de los 360, la banda que nos apoya y nos patrocina. Un saludo para el REAC, para la FASE,
que se portaron la banda. Igual a todas las morrillas que participaron en el evento que hubo aquí en esa que organizaron los hijos de la calle, de los de Mexican Girls Power o algo así, la mujer impone, ¿no? Estuvo muy chingón para los que lograron caerle, y los que no, pues al rato les tenemos unas noticias chingonas. Y pues ya tenemos aquí a mi compa Almanía, que se anda escondiendo un poquito el carnal. Y pues ahorita vamos a sacarle toda la sopa a este valedorzote. Mientras, vámonos con la música, con estos canales de Street Lit Kings. Y pues chequen su música, la neta, muy chingón, carnal, muy recomendable. Oye. Yeah. Hey, yo, check it out. Hey, yo. Check it out. Street Lit Kings, SLK. Batson Records en la casa. Mucho respeto aquí en Minnesota, representando el barrio Nessa Represent. Check it out. Óyelo. Yo, de la calle para la calle. Sí. Street Lil Kings. Ponlo ahí. Aquí chiqui. Aquí los hijos de la calle, güey. Manos arriba, Circush. Manos arriba. Dos deep. Es un honor estar aquí. Chiqui Chain. Ponle oído. Del barrio para el barrio. Ey. Yo. Oh. Ey. Óyelo. Oh. Bad song. En Minnesota, güey. Hijos de la calle, Kings, loco. Ey. Yeah. Yeah. Empieza la jornada, me muevo a trabajar. 5 de la madrugada, nada puede fallar. Tengo que generar, si no, no hay nada que gastar. Ignorándole al cansancio y obligándome a sanar. Puesto pa'l billete, si no, no existe el filete. En la semana no hay lana y mamá pregunta qué pasa. No quiere trabajar, perro, pues quédese en su casa. Pero encuentra la manera de mantener a tu raza. Perreándole a diario, pues la plata no es gratis. Polvo blanco en la radio, dentro de un Maserati. Perreándole yo a diario, pues la plata gratis no lo es. Polvo blanco en la radio, pa' tal vez ser como la boe. No me interesa lo que hables, perro, tengo prioridades. Varios me andan buscando, aprende a ahorrar utilidades. Pregúntale a tu puta, pues ella tiene las llaves. Donde quiera que me pare, se me pegan como imanes. Haciendo el recorrido, diferentes caminos. Genero billetes, me fleto al destino. Igual que todos, voy directo sobre la plata. Mi rima es la cura, otros piensan que te asalta. Pedaleándole a la baica, porque voy para el jale. El 10 en la cancha y el negocio lo sabe. Con signo de pe. Esos que es el que me aconseja, me parla directo, cruzando la reja, que ya no me rindo, aprendí la moraleja, le chingo por todo, le chingo por mi jefa, prendiendo la flama pa' que esta madre apeste, poniendo la pinta, cueste lo que me cueste, este round es pesado, aquí los puños de Chávez, sobre la conecta, tengo todas las llaves, validan el mapa y este güey ya no para, pronto, muy pronto, manejando el Impala, nigga. Nadie me ha dado todo lo que he ganado. Me he esforzado y mira que he logrado. He errado y también he tropezado. Pero aún sigo aquí y yo sola me respaldo. No fue la calle que esto me ha enseñado. Son experiencias que quedaron en pasado. La misma calle con los mismos soldados. De same shit y aún seguimos tirando. Diamantes, dinero, tú sabes lo que quieres. Aquí tú vales por lo que tienes. No me juzgues si no sabes quién eres. Aquí hay mucha mierda, tú sabes qué prefieres. Más despacio, no vayas tan deprisa. Las calles son frías, pero más los que la pisan. Los mueve el dinero, trabajar por el gueto. No quieren quedarse, quieren salir de este infierno. Salir de este infierno, wey. Street Lil King, ma. Street Lil King. SL Kings, padre. ¿Y cómo suena? Y yo, Batson, cabrones. Eduardo Glock en los controles. Dos Deep, Chicky Chain, Circush en la casa. Nessa Represent, Batson Records. Aquí en Minnesota, hijos de la calle. A huevo, a huevo. Honor y respeto, carnales. Check it out. Ok. Esto es Street. Pues ya estamos aquí, mis carnalotes, otra vez de vuelta después de escuchar a estos carnales de los SLK que se rifaron con todo. Está muy chida su música, carnales. Al rato vamos a compartir sus redes sociales para que vean su musiquita de estos hermanos. Y pues por lo pronto estamos aquí con el buen Manía, un carnalato que ya lleva, pues quién sabe cuántos años pintando, pero ya un putero. Yo tenía 6 años cuando este güey ya pintaba, imagínense, hermano. Tampoco, carnal, tampoco. No, no es para tanto. No es cierto, mi carnal. ¿Cómo has andado? ¿Qué dice la vida, hermano? Pues mira, bien contento de estar aquí en el barrio. Digo, estar aquí en este programa, digo, de Nessa. Gracias por la invitación, carnal. Y
pues vamos a darle, a ver, ¿de pues, qué se trata esto? Chingón por aceptar en primera, carnal, la neta, porque yo sé que eres un hombre muy ocupado, carnal, y pues por eso no te invitábamos. Pero pues la neta, tenías que venir a contar la historia, hermano, porque hay mucha gente que la neta tiene unas historias muy chidas, ¿no? Y pues yo creo que para eso es este programa, carnal, y pues para empezar, ¿de dónde viene, de dónde surge Manía, carnal? Bueno, pues Manía, bueno, antes de empezar a pintar Manía, güey, yo tenía otro tag. Yo pintaba Chupón. Era un tag que tenía con mi carnal pintaba conmigo el Bonus, que a lo mejor muchos lo toparon. Y ese güey, pues como se llamaba Jesús y yo Alfonso, pues decíamos que éramos el Chucho y el Poncho y poníamos Chupón los dos güeyes, güey. Digo, antes de todo ese pedo y ya después de ahí, como en el 97, fue cuando salió el tag de Manía y fue donde empecé a rayar así, güey. Machinzote. Sí, güey, ya sí. Fue cuando empezamos el Manía, 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 o el Manía. Ah, no, sí, llegué el a escuchar ese desmadre. Pero, pues, ¿de dónde nace tu pasión por el grafiti? O sea, ¿qué es lo que desbordó en ti el querer dedicarte a esto pedo del graf? Pues, mira, yo creo que aquí en esa, hubo mucho ese tema de los rockeros, no sé si tú recuerdas, en los 90s, en los 80s, y en el barrio donde yo crecí, güey, pues habría muchas banditas de rockeros, güey, y yo desde los 14 años, 13 años, empecé a juntarme con estos carnales, y estos carnales ya hacían sus grafitis, güey, o sea, esos güeyes iban y rayaban su barrio de rockeros, y fue desde ahí que yo empecé a juntarme con ellos, güey, y empezaba a agarrar los aerosoles y ya empezaba a rayar, güey. Ahora sí que esos fueron mis primeros inicios como en el graffiti. Ya después de ahí, pues, empezaron los barrios de cholos, güey. Y... sí, machín. Digo, aquí en el barrio, quien supo, pues, hubo muchos cholos. Y también empecé a jalar con esos carnales y igual siguiendo pintando, güey. ¿De qué barrio eras? Yo, bueno, de mis carnales, los Latin Brothers, ahí de Las Águilas, un saludo para ellos también. Oh. Digo, ya después de ahí, güey, pues, empezó el pedo, pues ya más que nada llegó un compa del Bacho 12, güey, el Piolín, el Axe, güey, y ese güey, pues ya como que me descubrió, güey, porque yo no conocía nada de ese pedo de los Cruz, güey, yo pues era nada más de pintar y me gustaba pintar lo de los barrios, y ese güey fue el que me jaló al mundo de los Cruz, de los escatos en ese momento, sí, güey. Sí, Simón. Y ahí fue donde empecé con un crew que era el WE, güey. O sea, ese fue tu primer crew, los WE. Sí, ese fue el primer crew en el que estuve. Y y pues ya de ahí yo creo que estuve como un año con ellos. Te hablo como en el año 97, 98. Y ya en el 98, junto con el Axe y otro carnal que pintaba Chamán y mi carnal, fue que decidimos hacer el crew LME. Oh, ya. ¿Y por qué te saliste, carnal? No, pues ¿qué te cayó mal el tren o qué te hizo? Porque me han dicho un chingo de cosas de ese carnal. Ah, el tren también es la banda, un saludo para el tren. Pues no, en realidad no me salí del club. Pues más que nada como que yo traía... No sé si tú recuerdas que los crews anteriormente era de que tú ibas, güey, y se hacían las juntas y había como 40, 50 cabrones, 60 cabrones, güey. Y neta que no los topabas a todos, güey. O sea, era de que tú ibas y quedaban de que, pues vamos a salir a rayar, te toca tal avenida y se armaba esa onda para salir y bombardear. Pero yo traía un pedo más así como de amigos, de carnales. Y fue por eso que con estos amigos fue que decidimos ser el ME, pero yo seguía siendo W. Pues así seguimos ahí en ese club un buen rato. Seguías ahí con esa bandita que, sí, la neta, güey, de por sí, pues sí habían güeyes pesadones en el W, la neta, para esos tiempos sí, sí le daban chido y aparte, pues sí marcaron, ¿no? Como que su tiempo, esos carnales. Sí, pues ellos estaban en ese entonces cuando, bueno, que estaban los Cruz, pues estaban los D, que estaban los SF, los ERA, los CHK, los LEP, los RH, JS, sí, los WA, y pues estaban en los canales los WE, yo caí con ellos ahí, y la verdad, digo, pues ahí fue donde empecé a ver, pues ya una técnica más con estos canales para poder hacer 3D y empezar a usar las agujas para pintar, porque pues no uno no conocía ni madres, sí. O sea, en ese entonces no había así como ahora que hay hasta de diferentes tipos de válvulas, 1, 2, 3, 4, 5, no teníamos eso.
Y pues ahí empezamos a grafitear con agujas, güey, nosotros. Sí, carnal, fue es algo que yo ya no recordaba mucho, carnal. No lo experimenté tanto si llegué a hacerlo, la neta, porque no, en ese tiempo no había las famosísimas puntos verdes, pero pusieron a labor a hacer tus valvulitas, ¿no? De aguja, ¿no? Sí, güey, pues es que era así como que decías, ¿y cómo chingón le voy a hacer para que me quede el trazo tan derechito y las líneas tan delgaditas? Y la verdad, quién sabe dónde se lo habrán sacado estos carnales, pero yo ya cuando los conocí, ellos lo hacían. Y fue de ahí que dije, pues vamos, ¿no? O era de irnos a quitarle las válvulas a los aceites, güey, porque también eso hacíamos para salir a bombardear y aventar los flares. Y ya, pues, ya ves que después ya hasta le quitaban las válvulas a los aceites y no sí. Había como que... Ya no te dejaban entrar, güey, así que a comprar aceite porque ya no tenías las pinches válvulas. Sí, pues a todo, fue una época donde a todo lo que le vieras válvula le quitabas, carnal. Sí. Igual te ibas a las chácharas a quitarle los perfumes o sí. Todo ese desmadre. Sí, así es, hermano. No, pues sí, pues estás hablando del año del 97, 98 más o menos cuando empezó todo ese pedo, pero... Pues yo recuerdo igual que en el WWE, pues había un chingo de banda muy, muy cabrón, así como pues el mencionado Tren, ¿no? Que pues por lo que yo sé, ese güey lo armó, ¿no? Sí, yo cuando entré, el crew lo traía el Scom y el Skell, pero siempre iba el Tren porque él era el que había creado el crew en ese, bueno, ya yo creo que unos 2-3 años antes de que yo entrara. Y pues ahí empecé a conocer a 2-3 bandas con las que empecé a salir a pintar. Ahí cuando topé a La Traca, ahí topé a Lockton. Ya después pues todos creo que se desafanaron y pues nada más nos quedamos nosotros de ese crew, creo. Sí. Así es. Sí, no, y pues, o sea, como lo comentas, buenos maestros tenías en las letras como el Skell, el Scum, que la neta, pues sí la rompían en esos tiempos bien sí, cabrón, la neta. Sí, pues ahí con ellos fue que agarré más ese pedo del 3D, porque ellos también hacían 3D sí. y llegó un punto en el que, no sé si recuerdas que empezamos a tirar 2-3 producciones aquí en esa. Sí, muy grandes. Y ya era cuando pues ya nos volteaban a ver más y como que, pues esos güeyes de dónde salieron o qué pedo, ¿no? Sí. Digo, tenías que, pues digo, en aquel entonces no existía el Facebook ni nada, y era así como que tenías que buscar un buen spot y tenías que rifarte una buena chamba para que, pues toda la banda como que volteara a ver tu trabajo, ¿no? Y que dijeran, no, pues sí, ya la llevan de gana estos carnales. Sí, sí, aparte que eran los años en donde la neta todo lo dominaban DEC y CHK, o sea, la verdad, no, por lo menos en esa no existía otros crews, güey, ¿no? O sea, sí, eran los famosos. Pues sí, yo me acuerdo que tío, yo era rockerillo, era cholillo. Y yo veía, la neta, pues salía y veía las bombas y luego salía por Aragón, de aquel lado, y decía, no mames, ¿y cómo llegaron estos güeyes hasta acá, sí, no? O sea, como que uno no se explicaba, al menos yo decía, pues ¿qué hacen, no? O sea, ¿quiénes son? O serán varios güeyes y de repente, pues era, ya hacías, había así, por ejemplo, el Beach y Tloque que estaban en aquel entonces, y yo los veía atascados por todos lados, güey, y decía, no mames, pues han de ser varios cabrones que pintan lo mismo, pero pues no era... Era uno solo y era así como que, no mames, eso. Yo no sabía, güey, hasta que tengo que empecé con el W y pues de ahí fuimos agarrando ya para adelante. Sí, sí, carnal, pues era, pues como siempre lo decimos, la neta, yo creo ya les caímos mal a toda la banda, que eran buenas épocas, pero realmente sí, ¿no? Eran unas épocas muy chidas porque lo que hablábamos ese ratito, ¿no? Rompías... con la tradición, digamos, de aquí de Nesa, de que ser un chavo banda, ¿no? En el rock y después ser un cholo pandillero, carnal. Y el empezar a hacer graffiti tenía sus graves consecuencias aquí en el barrio. Pues sí, yo me acuerdo que cuando me jalaron, te digo, este carnal del 812, pues en ese momento yo inmediatamente me hice enemigo de los cholos porque pues ya los cholos no me querían porque pues decían que yo me había hecho escato. Y pues sí, eran buenas broncas con ellos, a pesar de que éramos buenos amigos, pues sí hubo así como que ese quiebre con ellos y pues no sé, era, pues yo creo que tú me entiendes, digo, la banda que pinta y era pintar, güey, y como que no te importaba si perdías, yo creo que hasta tus amigos de atrás, era que tú siguieras pintando y encontrar a gente que tuviera esa misma idea que tú y tener ganas de pintar, güey, pues era lo chido, ¿no?
Sí, la verdad pues es que era algo muy nuevo para nosotros, la neta, era algo que se estaba formando. En nuestro caso, tal vez, nosotros veníamos una generación un poco abajo de los que ya estaban y ya se organizaban, ¿no? Porque nosotros nos tuvimos que adaptar como a las reglas que ellos ya habían promulgado esos carnales, ¿no? Sí, pues sí, yo me acuerdo, por ejemplo, lo que te platicaba hace rato, ¿no? Que pues yo cuando empecé a pintar pues eras el toy, ¿no? Eras como que el Bowser. Yo no sabía ni qué madres era eso, pero ya hasta después, dices, ah, Sí, no, sí, yo era el toy, ¿no? Del crew, pero y eran reglas que pues ya traían ellos, ¿no? Y entonces llegabas y tú llegabas con tus líneas, empezabas a tirar bombas y era así como que ese respeto que se tenía entre los crews de que pues si ibas a pisar, pues tenía que ser a huevo con algo mejor, ¿no? O sea, te tenías que aferrar y tenías que demostrar que, pues si tú te querías chingar a alguien, pues lo tenías que hacer pues por la buena, ¿no? era mucho lío, la neta, pero pues en este aspecto, como lo platicabas ahorita, ¿cómo fue, no, el pasar de ser W a los ME, que la neta pues pareciera que nada más lo voltearon las letras y ya, ¿no? Sí, parecía. Pues yo creo que las letras, pues yo me gustaban. Digo, cuando nosotros nos juntamos y decidimos hacer el crew, pues no había pieceros. Pues nada más salíamos, tajeábamos, aventábamos algunos drops o bombas. Y fue así de que, pues vamos a hacer nuestro propio crew, ¿no? Porque pues éramos los amigos que nos juntábamos, independientemente del W. Y dijimos, pues ¿qué? ¿Cómo se va a llamar? Así de, ah, pues era Mundo en Esmalte, fue el que se quedó, Mentes Enfermas y Mezclando Estilos. Y pues eran las letras que nos gustaron, la M y la E. Y pues lo hicimos, de hecho, este año, este mes, en junio, cumplimos 22 años ya del crew. Ay, cabrón, ¿no? Pues qué chido, la Pues neta, un andamos chingo ahí de más o años, menos con carnal. ustedes, Sí, ¿no? más o menos somos como contemporáneos, o sea, Ya del 22 sí. años y pues nos quedamos con esas letras, con el mundo en esmalte. Sí, no, sí, chido. Bueno, yo pues te digo todo eso, pues sí, me tocó vivirlo, me tocó ver que incluso pues cuando ustedes empezaron ya en potencia con el ME, porque empezó a surgir muy muy bien, la neta les empezó a ir muy chido, y pues por desgracia W pues empezó a pagar, ¿no, carnal? La neta, o sea, no sé ahí cómo fue ese pedo. Pues creo que todos empezaron a dejar de pintar porque te digo que todavía nosotros hicimos algunas producciones con ellos. En aquel entonces una que hicimos aquí en Chima de un mar, una que hicimos en la Texcoco de un infierno. Pero ya después, pues lo que va pasando, ¿no? Que se empieza a casar la banda o que ya se agarran en serio el estudio y se empiezan a alejar del graffiti, ¿no? Yo creo que principalmente eso fue lo que pasó, güey. Pero pues nosotros nos aferramos, o sea, ya como el MB nos aferramos y se empezaron a clavar varios ya después al crew, y ya después éramos un chingo en el crew, Sí, que es como lo que todos los suele que pasar, y pues al final se quedan pues los que se van aferrando, ¿no? Los que van ahí, digo, todavía sí hay muchos grafiteros que pues estuvieron con nosotros y siguen pintando ahorita, pero pues dejaron el menos, así como yo sí. el W. Sí, pues es que pues a final de cuentas todos pues tienen que pelear por lo suyo, ¿no? En Así es. verdad, no es de que haya líos, no es de que haya indiferencia o diferencias, sino que pues la verdad es que a final de cuentas pues uno tiene que hacer lo suyo, carnal, y tienes que también pues destinarle tiempo a tu familia, a tus Sí. carnales, a los estudios, si es que quieres seguir estudiando, o a la chamba, ¿no, carnal? Pues sí, yo creo que eso es principalmente lo que ha pasado. Digo, yo tú, y lo hemos visto, ¿no? Digo, ya llevamos más de 20 años en esto y vemos pasar generaciones y generaciones de banda, de buenos grafiteros, de buenos amigos, de toda la gente que vas conociendo. Y digo, y con todo respeto, no creo que decíamos, no manches, y veíamos a Fly, ¿no? Sí. Y nosotros pensábamos, a lo mejor en algún momento, pues nunca vamos a llegar a una edad como Fly. Y Fly sigue ahorita y nosotros ahorita ya Sí. estamos pues, entre los 40, 50 años, güey, y seguimos en este Oh, desmadre. sí, no Y manches, pues, la verdad, sí. digo, pues está bien chido, ¿no? Llega un punto en el que graffiti ya en realidad es parte importante de tu vida, güey. Vas en la calle, vas viendo las bombas, vas viendo los muros y es parte como de ti, ¿no?
Sí, pues todo tipo de graffiti, la neta, es de respetarse, todo tipo de graffiti es de admirarse, carnal, para sí. Los que nos apasiona. En serio, como dices tú, vas viendo toda propuesta gráfica de la banda y eso es lo que te va llenando, ¿no? Y te va también haciendo que cada vez te involucres más, a pesar de que ya le destinaste un chingo de años, siempre como que te vas involucrando más en este pedo, ¿no? Sí, güey, pues es bien chido, güey, la verdad. A mí, yo creo que todos nos preguntan, ¿y por qué pintas, no? O sea, ¿por qué lo haces? Y al menos yo, digo, honestamente, no tendría así como que una respuesta específica que dijera, yo pinto por esto. Digo, la verdad, el graffiti entró por gusto, porque era algo que me gustaba, a mí siempre me gustó ver las calles rayadas, güey, o sea, y hasta la fecha me gusta ver las calles hechas un desmadre. Y yo me fui adentrando y digo, ya 24, 25 años que llevo pintando y no se me quita, güey, no sé si vaya a llegar a los 50, 60 años y yo vaya a seguir pintando, la verdad. Pero es una satisfacción como que no, bueno, al menos para mí no tiene así como una explicación de por qué lo hago, güey. O sea, me gusta, me libera, me siento libre de estar pintando, estar en una barra, de hacer lo que yo quiera, de meter los colores que yo quiera, y es como que esa libertad, güey, la verdad. Sí, la verdad es como lo comentas, es algo inexplicable, no se podría decir con palabras, neta. A mí me ha pasado muchas personas que me conocen que llevo años en esto y es la pregunta de siempre, ¿no? Sí. Dicen, ¿y a poco todavía pintas? Y pues, sí, ¿no? ¿Y sí. qué le ves a ese pedo? Y la verdad, pues no tiene respuesta, ¿no? A veces yo les digo, la verdad no sé, en serio, no lo sé. A lo mejor estoy pendejo y por eso sigo aquí, pero es algo que te llena, que no puedes explicar, es algo que por lo que has dejado muchas cosas, incluso has dejado de darte a ti mismo cosas, a lo mejor sí. materiales, o de vivir viajes con familia, o de vivir fiestas con familia, porque tienes un viaje para irte a un evento y pues es la preferencia. Sí, digo, la verdad llegamos a ese punto, lo que te decía, ¿no? De que si en realidad dices, el graffiti es importante en nuestra vida, o al menos en la mía, sí, sí lo es, porque llega al punto, así como lo comentas, de que hay una fiesta y te vas a pintar, güey, y no estás con la familia, llegas ya todo bien pinche pintado, bien asoleado y toda la familia está ahí, nada más te quedan así como que qué pedo, ¿no? Con este. Y yo creo que a todos nos ha pasado, güey, o sea, dejas aparte a tu familia, te vas con tus amigos, compartes esos momentos y la verdad es bien gratificante, güey, digo, el pintar, digo, y es importante, digo, yo creo que explicación no la sí, hay, es lo que carnal. Te digo, o sea, no se puede, no, güey, no podrías decirle así como que, ay, ¿por qué te gustó esa morra? Y tú, no, pues esto y esto, no, aquí no, sí. Güey, aquí no puedes describir algo que nada más se siente, no sabes el por qué, no sabes el por qué te has aferrado, no sabes el por qué has aguantado también tantas cosas, porque dentro del graf te pasan una serie de cosas también cabronas, ¿no? Sí. Y a veces hay viajes que no son como uno los imaginaba y luego, pues sí, estás chingón allá pintando, pero a veces sin comer, a veces sin tomar agua, ¿no? A veces quedándote en el patio de los cantones de los carnales que te permiten y con sí. toda la banda tirados en el piso, ¿no? O sea, no es algo fácil. Pues no, es digo, como todo, ¿no? Siempre hay cosas así que de repente te llegan a pasar. Y llegas a tu casa y llegas bien puteado, güey, porque llegas y dices, no mames, güey. Pero pues ves todo eso y a pesar de que pasa todo eso, güey, pues es gratificante, güey, o sea, es algo como no tiene explicación, la verdad. Digo, sí hay malos momentos en el graffiti, al menos a nosotros cuando empezamos no fue tan padre como hoy en día, porque pues era, así como dices, no eran las experiencias también muy buenas, tenías que salir a pintar para darte a conocer y pues tenías que estar en la noche y como era barrio de cholos, pues luego te correteaban los cholos o de plano te madreaban. Digo, yo cuando empecé pues yo andaba solo, güey, y el que me tiraba 18 era un primo. Una vez me lo llevé y a lo mejor te lo está viendo el güey y se ha de acordar. Estaba bien morrillo, güey, ese güey tenía yo creo como 13 años y me tiraba a esquina, güey, sí. Y estábamos pintando unas cortinas y que nos plomean, güey. No, y bien morritos, güey, pero pues... Pues ahí andábamos, güey. Sí, carnal. Pues es que sí. Pues
Es un peligro que la neta nosotros decidimos correr y con todo gusto, ¿no, carnal? Sí. O sea, la verdad es algo chido. Yo estaba recordando ahorita que decíamos esto, no sé si ibas, no recuerdo chido. Al que recuerdo bien, cabrón, es al Mocla. Porque hicimos un pinche desmadre en una expo de Puebla, no sé si te acuerdas que organizó creo el EMPE, que esa banda de allá. Sí, que y nos quedamos en un cantoncito ahí que apenas si cabíamos todos y pinche aguaceroso. Sí, ese güey se quedó allá, me acuerdo que fuimos y fue que pintamos como una bodega, ¿no? Estaba todo adentro con andamios y ese güey de hecho se perdió el cabrón porque nomás nos dijo, no, pues yo me voy a quedar, güey. Pasaron como 15 días, 3 semanas, güey, y no regresaba el güey. Y pues no sabíamos dónde andaba y hasta que regresó, pues fue ese desmadre, ¿no? Que se quedaron y que llovió, que estuvo bien sí, cabrón. Sí, estuvo bien cabrón, la neta. Y pasó una pinche anécdota bien chingona que la neta no la puedo contar aquí porque pues sería hacer quedar mal a un carnal que también en su momento era famosón del Graf, carnal, pero no. Ese día ese pinche Mocla se la sacó. Un saludo, carnal Mocla, la neta. Pues son de las experiencias que se te quedan bien chidas porque pues convives con la banda de otra manera. Sí, güey. No, es un chingo de vivencias, güey. Sí, cabrón, la neta. Siempre han sido cosas muy, muy... Pues no sé, el pedo del viajar, del poder contar tal evento, ¿no? Y porque no nos topamos muy seguido también, eso era parte chida de viajar, ¿no? Uh-huh. Pues no, ya ves que pues empezaron a ver los eventos de graffiti, pero pues no había como que tanta difusión como ahorita, güey, porque me acuerdo que tenías que ir con Don Cholo, güey, para ver si había, si te acuerdan de Don Cholo, ¿no? En la sí, N43, güey. Sí, sí. Y yo recuerdo que pues ahí íbamos para ver si salía alguna propaganda de que iba a haber alguna exposición, güey. Y pues si te tocaba chido, si no tocaba, pues ya te chingabas, porque no había como que esa difusión ni dónde jalar la información. Y por eso también era que no nos tapábamos mucho, porque no pues no sabíamos dónde iba a haber ni con quién, güey. Sí, carnal, pues mira, ahorita vamos a ir a unos comerciales, pero sí, era muy difícil vernos en el barrio siendo de aquí de Nesa y a lo mejor nos veíamos en otra pinche ciudad, cabrón. Y sí, era lo más chistoso de todo, pero pues vamos a unos comerciales, carnales. Nos gana el tiempo y ahorita rebotamos acá con el Manía. Hey, 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 de vuelta con los SLK. Óyelo. Estas leyendas del barrio. Ya saben que escúchalo. De la calle para la calle, manigui. Eso es, cabrones. Chiqui Chain, dos días. Sintonicen, carnales, Minnesota, hijos de la calle, güey. En paz descanse, mi homie Rielo, ey. Esto es para ti, carnal. Chico bueno de la calle, con muchos deberes. Cuidar de la familia y cuidar de lo que tienes. Le hacen falta billetes, pues tiene que trabajar. Navegando por las calles sin poder estudiar. Se sale de su casa para ayudar a mamá, pues adentro hace hambre y hace falta pan. Caminando por las calles se encuentra aquel man. Drogado en la banqueta se acerca a preguntar. Voy en busca de monedas, pues no hay nada que devorar. El hombre sentado le dice, te puedo ayudar. De pronto saca una pistola, solo tiene que apuntar. Yo hago toda la tranza, tú quédate a esperar. Desenfocado dijo, pues no me queda más. Pensando en su jefa, queriendo ayudar. Esa no era su intención, pero el morro se dispuso. Llegaron a la tienda, empieza el intruso. Se escucha un disparo, pues no era el intruso. Aquel morro tirado, solo quiere unas monedas. Ese es el discurso. Ajá, ese es el discurso. A la mala la prendieron, no hubo otra opción. Caminando por las calles parece un panteón. La vida buena la vivieron, business en el callejón. Arriesgando el pellejo, no conocen el temor. A la mala la prendieron, no hubo otra opción. Caminando por las calles parece un panteón. La vida buena la vivieron, business en el callejón. Arriesgando el pellejo, no conocen el temor. Patrulla el barrio, vive bajo tierra drogado. Recogiendo sus pasos en picaderas quemados. Muchas sustancias preguntando por Carlos. Yo. Dejado el legado sobre ese vicio cerrado. Conocí al territorio desde Nesa al distrito. Caminaba solito, no salía del laberinto. Infancia destrozada, no cruzaba ni quinto. Los malandros del barrio le apodaron Azulito. Master ponchando, fumando, robando. Lavando dinero, tirando mucho mugrero. No fue veterano, pero en canal enseñaron que pisar cualquier bote era lo menos deseado. Hoy ya no brilla, su madre chilla. No hay policías en la calle dándole grilla. Todo lo restante
respetan, llegó a la meta amarilla, como siempre con sus pantos rotos de la rodilla. Extra, extra, letreros en postes, se busca ciudadano, la gente lo conoce. Andaba de fiesta, muchos lo preguntaron, lo único malo es que a mi compa lo balearon. A la mala lo aprendieron, no hubo otra opción. Caminando por las calles parece un panteón. Vida buena la vivieron, viste en el callejón, arriesgando el pellejo, no conocen el temor. No hubo otra opción, arriesgando por las calles parece un panteón. La vida buena la vivieron, viste en el callejón, arriesgando el pellejo, no conocen el temor. Perspectiva inhabitual, sujeto sin ánimo, intentó solo ser más, pero todo lo perdió. ¿Por qué? Toda la plata y lo que generaba, siempre bien placas, el rielo le llamaban. En el barrio la aprendió y también le sucedió, momento inesperado y la farmacia se surtió. No confiaba en araña, su equipo era de maña, siempre pura alimaña, misiones de madrugada. Con el uno en brazo izquierdo y el tres en brazo derecho, creen que tiene miedo pero él obtendrá el sustento. Se fleta por lo suyo y yo también me incluyo, somos del mismo barrio, Coyote es el orgullo. Le surte al dealer, siente la cumbre, ignora las coherencias cuando se pone a enrollar. Y bien alerta para la paca mandar, mamá. De 2 a 12 sin horario pa' empacar, mamá. Pronto ya no voy a llegar, la injusticia me pegó y ahora tengo que pagar. Mantente en oración, pronto tendrás que sanar. Mantén la cena tibia y el rosario al altar. A la mala lo aprendieron, no hubo otra opción. Caminando por las calles parece un panteón. La vida buena la vivieron, viste en el callejón, arriesgando el pellejo, no conocen el temor. No hubo otra opción, homie. No hubo otra opción, homie. Y ya no hubo otra opción. De la calle para la calle, homie. Leyendas de barrio. Aquí en Hijos de la Calle, carnales. Un chingo de honor y respeto para todos los carnales que ya no están. Aquí en Minnesota. Es el de Kings, you know. Bats un reg, my nigga. Next, carnal. Next, next. Nuevo, carnales. Esto es Reckless, material 2021. Ya está disponible en todas las plataformas, carnales. SLK Street Real Kings en Hijos de la Calle. Muy vamos. Sí, sí, sí. Tírala, papá. SLK Kings. Suave, 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 padre, suave. Y yo, check it out, de la calle para la calle. Ya tú sabes que lo va. Sí. Dímelo, Street Real Kings en Hijos de la Calle, güey. SLK Kings, padre. Those deep, chiqui, circus. Guau, guau. Dice yo. Dos. Yo. Suave. Cuando estoy con mi familia, son las tres letronas que presento de por vida. Nunca se me olvida, hasta me aprendí la movida. Despegamos la máquina sin usar la bobina. Puso el jode placas, anótale en la hoja. Pura barra tosca con mi equipo si se afloja. El gordo que nos raye trae la miel de las abejas. Tú dime cuál escuela, mi talento se refleja. Somos rap latino, el barrio con estilo. Traje gallo fino con cadenas de padrino. Amor por el arte, la vida que yo he crecido. No olvido quiénes somos ni de dónde hemos venido. Pura crema y nata se cocina en Bad Zone. Préndela a la radio, estamos en modo on. Salimos pa' la calle, nadie nos dice que no. Somos el ruido más fuerte que retumba en el cantón. La policía nunca para, somos riders de las letras. Las bases y los ritmos los tengo en la libreta. La receta secreta está en la calle y en sus letras. Grafitis bien plaqueados se miran en las aceras. Si esperas que no apuntas esta pobre alma loca. Ocupamos la noche para tirar unas bombas. No corra, se rumora que en la calle hay peligro. Afuera ellos se matan, yo lo hago con estilo. Uno nos conoce, yo conozco mi street fly. No sabe que la promo todavía es bien light. Tumbado como los putazos de Río en street fight. Si vienen a joder no se retornan. Good night. La calle es el sonido, el contenido que quema. Sembramos nuestras raíces, somos todo un emblema. No se ocupa convicción, si convicción es problema. Trata de aniquilar al que te quita la cena. Niños del hood que te envenena el sistema. Mi espacio para el hate está contigo en mi crema. Buscan perder el tiempo y esperar la quincena. No encuentran la manera, tampoco la moneda. Wey, no encuentran la manera, wey. No encuentran la manera, tampoco la moneda. Hijos de la calle, carnal. No encuentran la manera, tampoco la moneda. SLK, wey. Un ruido para Minnesota, un ruido para hijos de la calle que está haciendo las cosas ya de veras, wey. Desde aquí, desde a huevo, carnal. Sele Kings, padre. Respeto para los H, respeto para el pelón. Mi carnal Elvis, a toda la banda que está aquí presente. A huevo, chingón. Eso es todo, mis carnales.
pues ya andamos aquí de rebote con el buen Manía y con su plática que ha estado muy chida. Le van a estar mandando saludos, mucha bandita. Dice el Mocla que saluda al Manía y se acuerda del viaje a Guanajuato. No, pues cómo no, cómo olvidar ese pinche viaje, si fue de las chidas, carnal. Y pues seguimos aquí platicando, nos habíamos quedado en lo de Don Cholo, carnal. Pues sí, creo que en aquel entonces, güey, Don Cholo fue una parte fundamental, güey, del graffiti, porque pues ahí todo, pues como que, aparte de que le íbamos a comprar garra, güey, pues ibas a ver luego los videos que ponía, güey, y era donde, pues la banda que llegaba a hacer alguna exposición de graffiti, pues llevaba ahí sus propagandas, y era donde, pues donde te podías enterar, güey, porque, digo, pues no había nada de redes sociales, güey. Y solamente ahí era donde, vamos a ver si se va a salir alguna expo, güey, para lanzarnos, ¿no? Llegaban las propas de lo del aerosol, llegaban las propas de Chavos Banda, güey. Y era ahí donde te enterabas, güey. Sí, era el punto de encuentro de mucha banda. Incluso ayer lo platicábamos con el buen Virus de Sociedad Café, ahí andaba ahí en el estudio con nosotros. De ese pedo, carnal, de que fue con Don Cholo en donde también se abrió los ojos o la mentalidad de la banda, porque él ya traía videos, ¿no? Sí. Traía la ropa que usaba la banda y prácticamente él te iba así como que dando el instructivo de cómo ser un buen grafitero, ¿no, carnal? Pues sí, güey, ahí fue donde llegaron las revistas de graffiti, yo creo que antes del aerosol, y ahí fue donde llegaron las válvulas, güey, llegó la Punto Verde, llegaron las FAT, llegaron las Yellow. Sí, carnal. Y digo, y pues ahí fue donde así que nos empezamos a agarrar de material, güey. Sí, aparte era un punto en donde te topabas a varias bandas, ¿no? Te topabas a banda del distrito, de Panti, pues de Xochimilco, de Catepec, sí. De la zona pues más norte, así, ¿no, carnal? Y todos era caerle ahí al M43. Ajá. Y pues ahí, o sea, ahí es donde como que era el punto de reunión a huevo. Te tenías que topar a alguien que pintaba, a alguien que te compartía algo, alguien que te decía un chisme, o sea, ahí sí, era todo el pedo, ¿no? Sí, a mí muchas veces me llegó ahí a pasar, güey, de que ibas, güey, y así como si te topabas banda, güey, y como que ya de repente te topaban por las expos, ¿no? Y te decían, ¿qué tal? Vamos a hacer un intercambio de líneas, güey. Sí, bueno, a mí me pasaba eso, güey, y la neta, yo siempre he sido bien güey para las líneas, güey, hasta la fecha, güey. Y yo siempre les daba así como que mil líneas, pero yo como que los veía que no se quedaban satisfechos. Sí, ¿no? Pero sí, digo, y era chido, güey, la neta, digo, topabas así como es un chingo de banda. Yo me acuerdo, por ejemplo, digo, pasando del tema de las agujas, güey, una vez fui con el Don Cholo y me acuerdo que me topé, que salí del bazar de Zaragoza y llego a la esquina, güey, estaba pintando el cráter y estaba pintando el humo, güey. Y yo veía, güey, y decía, no mames, pues ¿cómo le hacen para sacar esas pinches linecitas, güey? Porque pues yo las hacía con la aguja, yo veía que traía una válvula. Y pues ya nada más me quedé viendo, yo creo como una hora, güey, hasta que no me aguanté las ganas y me la acerco al cráter y le digo, oye, güey, pues ¿cómo le haces, no? Y ya me enseña la gloriosísima Punto Verde, güey. Sí, carnal. Y de ahí ya mi vida cambió, güey. ya nada más me preocupaba, sí, por mezclar botes, ya no era de comprar agujas y estarlas quemando a ver si me quedaban. Y pues todo fue ahí, güey, ahí en el Bazar de Zaragoza. Sí, carnal, ahorita que comentas eso de mezclar botes, ¿no? Platicábamos igual acerca de, pues, cómo era el proceso de irte a un evento, ¿no? La neta, otra vez también lo platicaba con el sketch, que pues eran desde 2 días antes ir preparando toda tu pintura, ¿no? Sí, güey, yo me acuerdo que, por ejemplo, no sé si a ti te pasó que pues teníamos los Comex, teníamos otras 2, 3 marcas de aerosoles que eran, creo que los Eco, ¿sí puedo decir marcas? Sí, pues sí, los Eco, para que igual entren, carnal. Los Eco, los Optimus, y de nosotros íbamos a... Los Meridian también, los Meridian, los Maravilla, güey. Y dependiendo de lo que fueras a hacer, nosotros de repente íbamos al centro a comprar los botes hasta el centro, güey, porque estaban bien caros, pues para nosotros aún así en esos tiempos. Y como dices, era de llegar a tu cantón, güey, y tenías que agarrar todos tus botes vacíos, güey, y empezar a mezclar desde 2, 3 días antes para que te empezaran a quedar los colores.
Y llegabas a la expo con tu pinche mega mochilota llena de puros botes vacíos, güey. Sí, pero llegabas con tus botes bien feliz, güey. Sí, carnal. Y había un chingo de técnicas, ¿no? En el mezclado había mucha banda que decía, no, debes de contar los segundos, ¿no? Ah, sí, güey. Y todo ese pedo, ¿no? Así sí, como... sí, a mí una vez me no, la verdad no me acuerdo quién fue, güey. Y me decía, mete unos al congelador y el otro caliéntalo en las estufa. Y decía, no, no mames, mejor nada más lo volteo, güey. Y ya no me meto en tantos pedos, güey. Sí, pero sí era así de... Pues sí tenías que prepararlo, cabrón, güey. Sí. Porque, pues hablamos de... ¿Cuánta gama teníamos de colores, güey? Teníamos dos azules, teníamos dos rojos. Un rojo, un naranja. Un rojo nada más, un naranja, el amarillo normal, el marfil. Había eso... Muchos, bueno, que hacíamos rostros, comprábamos de una marca que se llamaba Veneca, ¿no? Ah, Veneca. El que vendían el café tabaco, porque el café de Comex pues no te servía para hacer los colores piel muy chido, ¿no? No. Entonces teníamos así como que ya nuestros trucos, ¿no? Sí, pinche mezcla de colores, pero era un pinche reto, güey, así como que... Llegar y sacar tanta gama de colores, güey, y pues era lo que la banda como que veía y decía, pues ¿cómo le haces? Yo a mí me acuerdo que llegaron a preguntarme muchos, pero pues yo toda esa escuela pues ya la traía de los, pues de los máster, de los que ya estaban, de todos ellos, y pues yo creo que eso nos hacía mucho la diferencia a otros lugares, güey. Sí, a lo cabrón, yo también cuando empecé a ver el graffiti de Junior, de Sketch, de Humo, de toda esa banda, incluso del Scrawl, ¿no? Que es un carnal que muy pocos alcanzaron a conocer a este Scrawl y que ahí anda por ahí el carnal y es un güey muy, muy cabrón en el graffiti. Yo veía sus pintas y, bueno, de Jonas, ¿no? Veía las pintas y yo decía, chinga, ¿cómo? O sea, ¿dónde compran sus colores, no? Sus tonos piel, ¿no? Sí. O sea, porque les quedaban siempre igualitos, ¿no? O sea, ya tenían la técnica bien cabrona. No, pues es que era un desmadre. Yo me acuerdo que un tiempo también traté de hacer rostros y a mí me enseñó un compa así y era de métele naranja, métele rosa, métele marfil, métele ocre, métele café y que cinco segundos de este y 10 segundos del otro, güey. Sí, claro. Y pues era un desmadre, güey, la neta. No, era un desmadre y aparte no nada más simplemente era el hecho de contar, era el hecho de ponértelos en la pinche oreja y como que escuchando que sí estuviera pasando, ¿no, güey? Porque no, a veces no pasaba, güey. Yo creo que lo más cabrón, güey, yo creo que te pasó que ya estabas acá bien chingón mezclando tu bote, ya casi lo acabas y madres, güey, se te volaba. Sí, carnal, se le salían las pinches y los empaques y sí, era un desmadre. Ya, pues ya como teníamos un chingo de botes vacíos llenos de canicas, pues ya le ponías una liguita, güey, o un hulito, güey. Y lo pasabas, bueno, sí. A nosotros nos pasaba mucho sí, eso. Sí, sí, la neta, sí, sí, sí. Era un trabajo así muy meticuloso el empezar a hacer tus tonos, el darles, ¿no? O sea, y que no te fueras a quedar a medias porque iba a ser un pedo igualarlo. Sí, güey, no, olvídate, güey. Sí. Yo creo que ustedes más, güey, que hacían el carácter, yo con las piezas como que era... Pues sí, como que lo podía igualar un poquito más, pero en los tonos piel yo me acuerdo que a mí se me complicaba mucho, güey. Sí, sí estaba cabrón. A mí igual, la neta, fue una de las cosas por las que yo decidí empezar a hacer los personajes en colores amarillos, porque la neta sí es difícil hacer los tonos piel y pues como te decía, si te quedas a medias es difícil igualarlo, ¿no? Era un pedote, era una improvisación muy cabrona. Era como lo decía hace rato, tener tus válvulas en tíner, ¿no? Para que se conservaran. Eso era lo legendario, güey, que tenías que prepararte para ir a la expo, güey, y ya tenías tu pinche frascote lleno de válvulas, o en tíner o en acetona, güey, y las estabas probando para ver cuál estaba destapada. Sí, no, todo esa... Pues para mí una magia el hacerlo, porque pues yo decía, pues no manches, o sea, parezco pinche alquimista aquí, ¿no? O sea, te inventas todo, carnal, en serio. Ocupábamos válvulas que no eran especiales para graffiti. Sí. Ocupábamos pintura que no era para graffiti, en verdad, era una pintura
muy fea. Esos de cómics se enriquecieron gracias a nosotros, pero su pintura estaba fea, esos carnales, se escurría, se chorreaba, todos decían que era el Kool-Aid, no sé si te acuerdas. Sí, ¿no? Y aún así los culeros todavía de que les comprábamos un chingo, güey, se fueron con anti-graffiti, pero pues ya, era, a la pues, verga. Vea, nunca se esperaron que iba a llegar la banda que hiciera sus propios productos y tómenla, una amenaza. Y sí, fíjate, ahorita, por ejemplo, pues eso ya es una gran ventaja, güey, digo, pues ahorita ya vienes y ya hay marcas de aerosoles que ya tienen todos los tonos hechos, güey, la verdad, digo, y aún así a mí no se me quita la maña, güey, de seguir mezclando mis tonos, aunque ya está una gama completamente hecha, sí, güey, yo siempre hago uno o dos tonos de más, güey. Sí, no, pues, es que, como dices, se te queda ese hábito y la neta nunca estás conforme. A lo mejor sí hay todos los tonos, pero hay veces que entre uno y otro llega a haber así como un poquito que una gran embona, diferencia, ¿no? Sí, no embona y no alcanza a desvanecerse como uno quiere, ¿no? Así como un todo profesional, ¿no? Sí, sí. Ya éramos masters del color, güey. No, pues es que te vas obsesionando, ¿no? Yo creo que más en el sentido de las letras en 3D, tiene que haber un desvanecimiento muy extremo, carnal, porque pues ahí si no puedes hacer como uno que hace caricaturitas que pues de repente le echas una plastita y pues ya no se ve, ¿no? Nah, caricaturitas, ¿cómo es? Nah, pues sí tiene su chiste todo. Pero sí, digo, yo por ejemplo en el caso del 3D, pues sí llego a exigirme ahí ese pedo de llevar siempre por lo menos mínimo 6-7 tonos, güey, para que quede como a mí me guste, güey, porque pues sí, como que dar esas dimensiones sí tiene su chiste, digo. Cuando empezamos, pues yo nada más lo hacía con 2-3 tonos y le metía negro, le metía blanco, güey. Sí. Pero pues ya cuando fuimos aprendiendo la técnica, pues sí era de llevarte tus 6-7 tonos para que te quedara bien. Sí, bien cabrón, porque incluso ahorita que decías, ¿no? Del negro, ¿te acuerdas cuando entró el boom de echarle al transparente color negro y... O sea, todo para cambió. Para hacer las sombras. Sí, carnal. Que es como lo que tienen ahora, ¿no? Que ya sacaron un bote así, ¿no? Que creo que es para hacer sombra. Sí, ya sacaron el sombra y pues ya. Nos están haciendo cada vez la vida más fácil, así como toda la tecnología, carnal. Y pues creo que ya nos vamos a un musical. Sí, vamos a ir a la música. Sí, pues vamos a ir a la música, carnales, acá. Con estos hermanitos a que se rifen un rato. Y ahorita regresamos con el Manía para despedir el programa. No le cambien y sigan compartiendo, carnales. Ryu, de vuelta, aquí en la casa, en Minnesota, mucho respeto a toda la banda, mucho amor, mucha música, hey, ya saben que esto es de la calle para la calle, Street Lil Kings, Batsum Records. Kings. Óyelo, sí. Yeah, dice. Oye, ¿cómo suena aquí en Hijos de la Calle? A huevo. Check it out. Es un desmadre, güey, es un orgánico, desmadre. Manigue. Que se le ca. Those deep, wey. Those deep, wey. Ajá. It's dope. It's those deep, nigga. Yeah. Caminando en la vía. Siempre de noche y de día. Sí. Corriendo en la calle fría. La noche llega enseguida. Caminando en la avenida, carros pasan enseguida. Reza por mi madre mía, tengo la cabeza fría. Soplin en bicicleta. Caminando no hay problema. Recorro mi territorio, poco saben lo que odio. Como quiera aquí lo rolo por la city con el combo. Con el combo, wey, yo. Saca tu lumbre pa' prender este flow, wey, boys en hood. ¿Cómo que, wey? Pues ahora que listen, baby. Ey, son mi listen, baby. Tope lo que tope, Maggi. Aquí me tienes. Quinta textura, unos por si la blim blim. Iluminado de blanco todo tu fifi. Hagan que jales y traigo embarque en el Didi. Burlando tu croquis, cubre tu boca de COVID. Llega la ola, quiere surfearme tu bicha. Tira la ficha, mi team le fuma la shisha. Dile a tu chica que se le olvidó su chicle. Business forever, mi equipo puro duplique. Mis locos siempre andan old school. Refogué en la luz, respeto en alto a la luz. Es la que nos lleva pa'l hood. Recuerda, son 3 letras y 3 F's, Badu.
Si nada es fácil, ¿pa' qué voy a seguir? Piensan. Se preocupan más por la prensa que por lo que ofrezca. Se prende más por la prenda que porque aprenda. Se nace con presencia pa' no inventar apariencias. Yo elijo a dónde voy y con quién ando. Cuido hasta de mis sombras y me pesan los párpados. Aquel que ladraba ya se cayó. Y hoy el show venir confiando en lo que se me dio. Chingo de gracias a Minnesota por la invitación. Mucho respeto a toda mi gente. Chingo de gracias a hijos de la calle, a los HSK. Caminando en la Unión hacia la fuerza, carnales. Siempre de noche. Eduardo Glock atrás, güey. Gracias a Full. Corriendo en la calle fría. Strictly Kings, Eduardo Glock, Sir Kush, Dos Deep, Chicken Chain. Siguiente canción, amigos. De la calle para la calle, esto sigue una más. En esta nos vamos, carnales. Un chingo de gracias por el apoyo. Respeto para toda la banda. De rap casero, espérenlo pronto. Dos rolas inéditas, güey. Esto es rap casero, cocinado en el ghetto. En Batson Records. Y ensuciando las paredes, rimas pa' la cuadra y pa' la vida malviviente. Dicen en la calle que esta vida no te miente, y esta vida dice que el éxito me defiende. Aquí en la calle suenan las sirenas. Yo quiero lana, yo quiero feria. Siempre llama y me escribe tu perra, pero mi clica no quiere mi gaja. Fiel a mi equipo, no fallo, tengo puesta la playera. Puro perro loco, ese LK rompe fronteras. Mira cómo suena cuando mi boca rapea. Los reyes de la calle rompiendo la banqueta. Del bueno casero, cocinado en el ghetto. Real madafaka, esto no tiene error. Rap del bueno casero, cocinado en el ghetto. Real es LK, es el equipo ganador. Rap del bueno casero, cocinado en el ghetto. Real madafaka, esto no tiene error. Rap del bueno casero, cocinado en el ghetto. Real es LK, es el equipo ganador. No cargo con las penas, menos mal los recuerdos. Se volvieron experiencias y de eso les aprendo. Le cargo la fe a la música, al cuaderno. Le cerramos la boca a los que no creyeron esto. Sumando los puntos empezamos desde cero. No es la cuenta regresiva porque esto es el comienzo. Venimos por todo, la crema en los versos. Eduardo en los controles. Checa. Rap del bueno pa el Ferrari. Oye papi, no te espantes. Nada me sorprende, también me pongo los guantes. Recompensa sin dolor, eso ya lo sabes. Le escribo de mi cuarto, del estudio pa las calles. Rap del bueno casero, cocinado en el ghetto. Real madafaka, esto no tiene error. Rap del bueno casero, cocinado en el ghetto. Real es LK, es el equipo ganador. Rap del bueno casero, cocinado en el ghetto. Real madafaka, esto no tiene error. Rap del bueno casero, cocinado en el ghetto. Real es LK, es el equipo ganador. Check my low, no tan alto como pa' no darte acceso. Vela de cebada, hambre de mar y salgo ileso. Siento que a quien rezo me ilumina, lo confieso. Vivo con la esperanza del día nuevo como un preso. Allá tiran la esperanza en el retrete, mientras con el fulete hacen menos al creyente. La vida tira como piedra al molcajete, porque si no te enchilas al chile no te haces fuerte. Si no miras arriba, no te pasa la saliva. No te miran, pero vigilan. Cuando subes, estiran. La chinampina me tiran, pero no daña y se crían. Con lo que escribo, persinan a su pandilla. Rap del bueno, casero, cocinado en el ghetto. Real, madafaka, esto no tiene error. Rap del bueno, casero, cocinado en el ghetto. Real, SLK, es el equipo ganador. Rap del bueno, casero, cocinado en el ghetto. Real, madafaka, esto no tiene error. Rap del bueno, casero, cocinado en el ghetto. Real es LK, es el equipo ganador. Del bueno, cocinero, cocinado. Digo, mucho respeto, muchas gracias al programa aquí en Minnesota. Estamos para servirles. Esto es SLK, Batson Records. Quiero que hagan un chingo de ruido para mis carnales, los H's. Aquí en Minnesota. Represent chingón. Respeto a los H's acá, ey. Respeto a full, cabrones. De la calle para la calle, en esa represent. Eso es todo, chido, eso es carnal. Todo. Pues muchas gracias por caerle. Gracias. Muchas gracias, carnalito. Muchas gracias. Gracias. Se rifan machín, carnal. Gracias, carnales. Muchas gracias. Quieren mandar un saludito para despedir el programa. Saludo a toda la banda que anda sintonizando ahí. A todos los Batson Gang, GCL Kings, cabrones. Toda la banda ya saben, de Nesa que se la rifan en el graffiti. Y todo el barrio, todo. Ya saben. Tú, mi manía. Pues yo un saludote a todo el Crew ME.
a los compas de Level 9, a los Alaya Tattoo, al Dier de Toluca, a toda mi familia que siempre me ha apoyado. Un saludote a todos. Un saludo a toda esa banda, un saludo al Mocla que lo recordamos hoy, un saludo al Fly también que escribió que va a contar la historia acá del Don Cholo para que todos se informen. La y oculta. Pues recuerden, carnales, mañana a las 8 de la noche se va a estar estrenando el video de la expo que hubo apenas de mujeres por el canal de los Hijos de la Calle TV para que lo chequen y pues nos vamos a despedir. Muchas gracias por compartir, por mandarnos todos sus saludos y... Qué chingón por los de Cruz Azul una vez más, carnales. Se lo va a tatuar, ya dijo. Ya lo prometí, carnales. Nos vemos. Hasta luego. Paz y amor, mucha música, ey. I remember you're going to bar. Now you'll remember mine. I can kill with a word. And his word shall carry death eternal to those who stand against the righteous. The righteous! There is a Harkonnen among them. Lelo Play Music. Play Music. 314, everybody here knows me. Talking like it's game time. My bitch still asks for playtime. I stay for.